continuamos con nuestro proyecto navideño. El día de ayer tuvimos un pequeño descansito porque fue el día de la Virgen María, el día de la Inmaculada Concepción, el día de que María se enteró que tenía a Jesucito en su bandejita. Y eso tú ya lo sabes porque hemos hablado de la Anunciación el día lunes. Muy bien, chicos, vamos a continuar con nuestras rutinas. ¿Cómo? Descubriendo qué día es hoy. Recuerda que el día de ayer hemos tenido un descansito. Entonces, ¿qué día será hoy? Vamos a descubrirlo. Doña Semana tiene 7 días. Lunes de luna, lu. Martes de martillo. Ta, 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 ta. Y hoy día es miércoles de miel. Y ahora sí, chicos, estamos listos y preparados, ¿para qué? Para nuestra canción de movimiento. ¿Y qué canción vamos a bailar? Vamos a bailar Vengo de las Alturas, nuestra canción con la que nos estamos preparando para nuestro número artístico navideño. Acompáñame a bailar esta linda canción que dice así. Vengo de las Alturas. Muy bien, chicos, ahora sí que hemos activado todo nuestro cuerpo. Estamos listos y preparados para continuar con el tema del día de hoy. ¿Qué nos tocará a mí si dijimos que estábamos en el proyecto de Navidad? Pues te voy a contar sobre el nacimiento de Jesús. Porque nosotros en Navidad, ¿qué celebramos? ¿Que llega Papá Noel? No. ¿Que llegan los duendes? No. ¿Que llegan los regalos? Tampoco. Ese día nosotros celebramos la llegada del niño Jesús. ¿Y quién será el niño Jesús? Es el Hijo de Dios. ¿Y cómo sabemos que es el Hijo de Dios? Pues recuerda que el día lunes, mi chica te contó de quién. ¿Te acuerdas? Del ángel Gabriel, que bajó del cielo a anunciarle a María, ¿qué cosa? ¿Que había ganado un premio? ¿No le iba a anunciar que hacía frío? No, vino a anunciarle que Dios la había escogido entre todas las mujeres para que sea la mamá de su hijo, de Jesús. Entonces el día lunes ya comenzó esta historia, porque ya la Virgen María ya estaba, ya concebía en su barriguita, ya tenía el niño Jesús, y el arcángel Gabriel solamente vino a informarle, a contarle, a anunciarle lo que Dios había decidido. Y como María era muy obediente, le dijo que hagas en mí según tu palabra, le dijo que él iba a aceptar lo que Dios decía. Entonces, ¿qué pasó, chicos? ¿Por qué nosotros celebramos Navidad? Porque en una noche, un 24 de diciembre, por eso tú, el 24 de diciembre en tu casa, es el día de Nochebuena, donde probablemente tú te juntas con tu familia y cena, a ver, algunos cenan más temprano, algunos cenan más tarde y esperan hasta que suene las 12, es decir, que se acaba el día 24, y llega el día 25 y ustedes esperan 5, 4, 3, están esperando ese momento en que llegue el día del nacimiento de Jesús, porque nosotros recordamos que ese día nació Jesús. ¿Pero cómo nació Jesús, mi Jessica? Pues te cuento que ya María se había casado con José, y en ese tiempo las personas que gobernaban la ciudad habían ordenado que todas las personas tenían que ir a donde habían nacido. Entonces ellos tenían que regresar a donde habían nacido para que lo registren. Pero María ya estaba con su barriga muy grande, ya su bebito estaba ahí, ya quería nacer, en cualquier momento iba a nacer Jesús. Entonces
José la llevaba, pobrecitos, muy, muy cansados, porque no era como ahora, que hay carro, que hay moto, que hay avión. Ellos no, ellos iban en burrito, sí, y también iban despacito, no iban tan rápido, porque no había así como ahora, que hay pista, que hay vereda, que tú puedes ir más rápido. Entonces, y pobrecita, imagínate, con su pancita le dolía, estaba cansadita. Y llegó la noche, y como te digo, ahí ya no era como ahorita, que están los focos afuera, era todo oscuro. ¿Y saben qué alumbraba? Una gran estrella la alumbraba. Y ellos llegaron y no conseguían un lugar donde quedarse, tocaban las puertas, y nadie les quería dar un lugar donde pudieran quedarse. Pobre María, estaba con su barriguita grande y no tenía dónde quedarse, hasta que al fin consiguieron un lugar. Y ese lugar era un lugar que se llama Pesebre, que era donde estaban los animales, así, mira, de maderita con pajita. Jesucito no nació así como tú en un hospital, no, él nació en esa casita, en esa cabaña, ese establo, de ese pesebre donde habían animalitos. Es por eso que tú en tu casa de seguro ves un nacimiento así como este, así de pajita, de maderita, y habían varios animales. Por eso tú en tu casa también ves que tu mamita pone la vaquita, el burrito y varios animalitos alrededor de nuestro nacimiento. Y ahí, después de mucho dolor, ay, 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 donde pudo descansar María, ¿sabes qué pasó? Cuando llegó ya el día 25 a las 12, el 24, ya estaba acabando el 24, llegaron las 12 de la noche, nació el niño Jesús. Y esa estrella que les había alumbrado el camino, se puso ahí arribita de donde estaba la casita, donde estaba Jesús, María y José. Y ahí nació el niñito Jesús, el Hijo de Dios. Él vino a salvarnos, porque Él nos ama mucho, nos quiere mucho, quiere que nosotros seamos unos niños buenos. Entonces, ahí nació Jesucito, mira, el ángel está que alumbra. Y todos los animalitos, ¿tú crees que los animalitos estaban molestos o ladraban o hacían bulla? No, los animalitos sabían que era el Hijo de Dios. Y lo miraban, ¡oh! La vaquita, el burrito, todos miraban asombrados, sabían que estaba ahí el Hijo de Dios. Y Diosito estaba contento en el cielo porque había nacido su hijo en un pesebre, ¿no? Él no nació en un hospital así como tú, nació en un lugar con pajita, con animalitos. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que está, nació rodeado de amor. Es por eso que todos los 25 de diciembre tú celebras que nació Diosito, que nació Jesucito. Y será lo más importante los regalos, la comida, no. Lo más importante, al igual que ese día que nació Jesús, es que todos estén unidos, que estén en amor. No importa, no importa el lugar, así como Diosito, como Jesucito, no importa que haya nacido con las vaquitas, en la pajita, con los animalitos, no importa. ¿Por qué? ¿Por qué no importa, mi Jessica? No importa, porque lo más importante es que Jesús nació rodeado de amor, rodeado de sus padres, su mamita, su papito, los animalitos que lo querían mucho. Y después vinieron los pastorcitos que se habían enterado que él había nacido y todos estaban asombrados y todos lo querían mucho. Es por eso que tú en tu casa, en la noche buena, el 24 de diciembre, tú estás esperando ese momento en que nació Jesús para celebrar con tu familia. Y ustedes, me imagino, en esta época vas a celebrar con lo más importante, la comida y los regalos. No, lo más importante que es el amor, el estar juntos. No importa si de repente no hay regalos, no importa si de repente es un pollito, un arrocito simple. Lo importante es que tienes a tu mamita y a tu papito, así como el niño Jesús, y que vives con las personas que te quieren, que te aman y que te protegen. Muy bien, mis chiquititos de 3 añitos, ve, para reforzar un poquito el tema del día de hoy, vamos a ver un videito donde vas a poder ver todo lo que yo te he contado un poquito con mayor detalle. Y también vas a ver por ahí algunos detallitos de la clase del día de mañana también, así que presta muchísima atención. La historia de la Navidad. Hace unos 2000 años, en un pequeño pueblo llamado Nazaret, había una pequeña casa. Había una joven judía llamada María.
Ella no estaba casada, pero iba a estarlo muy pronto, con un buen hombre llamado José. Un día ocurrió algo sorprendente. Un ángel muy importante, el arcángel Gabriel, se le apareció a María. ¿Quién eres? Yo soy Gabriel. No tengas miedo, María. Te has ganado el favor de Dios. Él te ama mucho. Dios me ha enviado aquí para decirte que pronto tendrás un hijo. ¿Ah? ¿Yo? ¿Un hijo? Sí, un hijo. Será llamado Jesús. Será grandioso y se le conocerá como el Hijo de Dios. María era muy obediente y respondió: Yo soy la sierva del Señor. Que Dios haga conmigo lo que desee. María quería hacer lo que Dios le dijera. Cuando llegaba el momento de que María tuviera al bebé, el emperador romano envió soldados para anunciar una nueva ley. ¡Bien! ¡Escuchen todos! El emperador César Augusto dice que todos tienen que pagar impuestos ahora y registrarse en un censo. Así que María y José se dirigieron hacia Belén, porque allí era donde José tenía que pagar impuestos. Eran unos 100 kilómetros de Nazaret hasta Belén. Y el viaje duró muchos, muchos días. Y cuando llegaron a Belén, adivina qué pasó. Todo estaba lleno. Todas las posadas llenas. María, espera aquí. Ponte cómoda mientras que yo trataré de encontrar un lugar para quedarnos. José tocó y tocó en una puerta tras otra, y otra más. Había estado buscando por todas partes dónde quedarse. Y María estaba a punto de tener al bebé. Bien, intenté en casi todas las posadas y parece que todas están repletas. ¿Cómo te sientes, querida María? Estoy muy cansada, José. Pero no te preocupes, sé que Dios nos proveerá de un buen lugar. José y María estaban muy, muy cansados y no sabían qué hacer. Oh, Dios, dime qué hacer. Ayúdame. No tengo la menor idea. Es triste que María y José no tenían dónde quedarse. Nada de nada. En un lugar donde nadie esperaría que naciera el Hijo de Dios. No era un palacio, tampoco un castillo. No era ningún edificio elegante, sino un humilde establo donde nació el Hijo de Dios. Iré a buscar paja fresca sobre la que puedas dormir cómoda esta noche.
esa noche nació Jesús. Y fue una noche maravillosa. Una gran estrella brillaba en el cielo. No había cuna, así que pusieron al bebé Jesús en un pesebre. Estaba relleno con paja fresca para que fuera cómodo para el bebé. Cerca de Belén, esa noche, algunos pastores estaban vigilando a sus rebaños de ovejas. Cuando de repente se les apareció un ángel. Tengo buenas noticias para ustedes. Ha ocurrido el nacimiento de un Salvador. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué Salvador? ¿Podemos verlo? ¿Dónde está? El ángel les dijo dónde encontrarlo. Los pastores estaban emocionados y felices. Corrieron hacia el establo. Y encontraron a Jesús donde les había dicho el ángel. Después de ver a Jesús, esparcieron la noticia y todos los que la oían quedaban maravillados. ¿Qué tal, chicos? ¿Les gustó el video? Espero que sí. Ya vieron todo lo que caminaron, ¿no? Pobrecita María, pobrecito José. Pero al final consiguieron en dónde quedarse y dónde iban a ser nuestro niñito Jesús. Muy bien, y chiquititos, preciosos, yo creo que ahora sí podemos reforzar nuestra clase con la siguiente canción del nacimiento de Jesús. Así que te invito a que me acompañes con las palmas para cantar esta linda canción. Una noche vino a nacer un niñito llamado Jesús. José y María estaban juntos en Belén. Fue Dios quien vino a visitarnos. Su madre nos quiso dejar, siendo pequeño, muy dulce y tierno. ¿Cierto? ¿Y qué es lo más importante entonces en esta Navidad? El nacimiento del niño Jesús, que vino a dejarnos paz, amor, y lo más importante es estar unidos en familia. Muy bien, chicos, soy su profesora Jessica Paredes del Consorcio Educativo Reino de los Cielos. Somos una gran familia. Llegó el momento de despedirnos, así que levantamos nuestra manito y decimos: con mi mano digo chao, 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 chao. Chao, amiga, chao, amigo. Con mi mano digo chao.
chao, chao, amigos, chao.